Seguimos en la búsqueda de la comida confortable. ¿Y qué más confortable que un buen plato de tallarines o de pasta? Entonces por eso hemos venido a Pasta. Cuando uno va al restaurante y se sienta y disfruta de lo que ellos hacen, realmente es una experiencia muy completa, ¿no? Bueno, Juanma, finalmente hemos podido lograr acá estar contigo, muy famoso, no hay sitio para venir. Complicado. Siempre hemos intentado cocinar cosas que la gente pueda cocinar en su casa, pero que sean ricas. El concepto un poco de comfort food, cocina confortable, es esto que te evoca algo que comerías de repente en tu cama, que comerías de tele, o que te servía tu mamá o tu abuela. O para ti, ¿qué es comfort food? O sea, para ti, dime dos platos que para ti son así como que dices... ¿A quién no le gustan unos ricos tallarines con mantequilla y queso que se han hecho en casa un montón de veces cuando no tienes tiempo de nada? Acá hacemos algo un poquito más elaborado, más trabajado, pero que también te puede evocar a eso que comías de chico, te hace sentir como que has comido rico, no que has comido medio light, claro, y que te llena, pues todo. Entonces, esa es un poquito la idea del restaurante desde que abrimos, que era, o sea, traer lo artesanal acá, o sea, lo que se valora tanto en Italia, que es lo artesanal. Claro. Esa es un poquito la filosofía que teníamos cuando íbamos a abrir, y menos mal hemos mantenido, la gente la ha entendido, la ha valorado. Listo, entonces, a la cocina. Dale. Vamos a hacer la brusqueta. Ya. De endivia casera, miel de abeja y parmesano rellano. Entonces, pan tostadito. Ajá. Miel, lo que te guste. Es un embutido a base de cerdo. Ya. A un modo de picante. Todo lo que quieras. Qué de rico. Queso. Parmesano rellano. Buenas, ¿no? Bueno, riquísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Voy con el joven ahora para... A comer pasta. Dice que va a hacer pasta. Sabes. Vamos a ver si sabe. Sabe lo que hace, sabe lo que hace. O sea, acá, pasta fresca todos los días. Todos los días. Masa, receta secreta. Así es. Él trata de mantener mucho la esencia de lo que es la pasta italiana. La cocina italiana ha trascendido a lo largo de todo el mundo. Y de ahí lo que hay también es que hay cosas que son de origen italiano y otras cosas que se van fusionando y van creándose nuevos sabores y nuevas cosas, ¿no? Y ellos han tratado de ser muy rígidos en ese sentido, pero en el buen sentido de la palabra, en mantener esa parte tradicional. Entonces los papardeles que acabamos de hacer... Una porción, claro. Con lo mismo, el ragú, este es el ragú de carrillera. Esto demora en hacerse, son más o menos 16 horas. 16 horas. Más 2 días en la refri, y por eso es rico. Y nada, antes de meter la pasta, miren, la salsa. Y lo que vamos a hacer ahorita, yo voy a meter a cocinar esta pasta. Y al minuto, y literal, o sea, miren, hasta yo lo hago con timer para que esté perfecto. Vamos tirando ahí la pastita. Acá tenemos parmesano molido, el mismo parmesano rellano que usaste para la brusqueta. Ok. Le ponemos un poco acá. Acá ya abajo, arriba y ahí. Super mediano. Claro, después llega la mesa en mezcla. Claro, y siempre que llega la pasta a la mesa le decimos al cliente que por favor le dé una mezclada para que ya termine de mezclarse y sazonarse toda la salsa, y con eso estamos para adentro. ¿A comer? Dale. ¿Vamos, Pe? Dale, pues. Esa es la ruta de la comida confortable acompañada por el vino. Acá Yanis te ha puesto un regalito también, ¿eh? Que te ha visto con hambre. No te puedes llenar. No me voy a llenar. Tienes que llegar al puesto. Bueno, gracias, chicos. Salud. Salud, salud, salud. Salud. Provecho, Nachin. Como ya sabes, una buena mezcladita antes de comerlo, por favor. Qué rico. ¿Ha mucho mezclado? Está bien, está bien, está bien. Bueno. Qué bueno. El vino es muy de pasta. Muy, muy, muy de pasta. Hay personas que les gusta tomar su cerveza con pasta, pero en Italia tú pides una cerveza con pasta y te miran. No el dueño, no el cocinero, el mesero te mira como... ¿Qué vas a hacer? O sea, me van a gritar por traerte esto. Claro, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero claro, pero para nosotros digamos que no tienes esa costumbre, es la otra parte. Así es. Al final, raro. Al final son gustos, pues, ¿no? Claro. Hoy día vamos a hacer un paridaje de vino con postre, qué rico. Cheese and wine. Claro, pues. Cheese and wine and sugar. And sugar. Bueno, y el vinito que nos llevó hoy día a esta aventura de la comida confortable es un Reserva 20 Palca, que es un blend de Cabernet Sauvignon con Petit Verdot. Muy rico, súper equilibrado. La ventaja siempre de un reserva es que pasa más tiempo el vino antes de
que se nos entrega a nosotros los consumidores, ¿no? Entonces, en este caso, esos blends ayudan a que tenga un poquito más de juego y que haga muy interesante la armonía o el maridaje. En este caso, hoy, lo hemos probado hasta con un postre. Claro, un postre que está lleno de queso, ¿no? Y el queso y el vino son, ¿no?, compañeros perfectos. Y ha ido riquísimo. O sea, ha ido bien con la entrada, con el segundo y con el postre. Así que he disfrutado muchísimo el vinito de hoy día. ¿Y tú? Bueno, chicos, gracias, en verdad. Gracias. Así que... A ti. Nada, ahora no tengo que pensar qué hacer. Ahí, viendo esta brusqueta, lo que me vino a la mente, digamos, fue tomate, aceite de oliva, a veces un poquito de vinagre, sal, ajo, pimienta. Vamos a darle un toquecito con lo que a mí me encanta, que son las anchoas. Y lo otro que vamos a hacer, algo que a mí me gusta mucho, y es que a mí me gustan mucho las salsas con crema, cremosas, esas salsas que se adhieren a la pasta. Y vamos a hacer una salsita de hongos, unos cuantos tipos de hongos diferentes, hongos secos, hongos frescos. Fácil, rica y nada. Vamos a cocinarla ahora. A ver, con lo que he ido avanzando es, tenemos un vasito baguette, lo hemos cortado, aceitito de oliva y al horno. Lo primero que voy a hacer es, tengo unos dientes de ajo y voy a cortar como unos laminitas. Y le voy a poner una buena cantidad de aceite de oliva. Voy a agarrar un tomatito. En este caso, no voy a usar la parte de adentro de los tomates. Yo entiendo que la anchoa, que es este filetito de pescado, ¿no?, a mucha gente no le guste. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 filetes de anchoa, ¿ya? Pero voy a picar chiquito. Que nadie siente esa bomba de sabor a anchoa, sino que esté mezcladito ahí. Un puntito de sal, pimienta negra, recién molida. Acá tengo orégano fresco y acá tengo también unas hojitas de albahaca. Uf, trepa. A ver con el vino, a ver. Buenazo. Rico. Vamos por el siguiente. Esta pasta demora de 9 a 12 minutos. Lo que sí hice fue, ya fui hirviendo mi agua, ¿no? Porque si no, tengo que esperar a que hierva. El agua tiene que, o sea, estar salada. ¿Por qué? Porque la pasta absorbe agua. Entonces, en este caso, son unos fettuccini y lo vamos a poner, y vamos a decir, 9 minutos. Muchas gracias. Entonces, tengo primero champiñones. Aceite de oliva. Paciencia, cuando hagan champiñones, es como hacer carne roja. No quiero que el champi, o en este caso los champiñones y los portobelos, boten toda su agua. Yo lo que quiero es sellarlos ahorita, ¿ya? Miren, los ostra, esos bonitos, enteros, así, tal cual. Miren, los champis son como unas esponjas. Ya no hay aceite de oliva. Después de todo, lo han succionado. Así que un poquito más de aceite. Y ahora voy con mis hongos ostra. ¿Qué tengo acá? Oro puro, hongos secos. Hongos secos, en este caso son fungi porcini, los pico y van a entrar y van a hacer como una textura más y una bomba de sabor. Hongo seco, ajo. Tengo 3 minutos, 1 minuto para cada líquido. Primer líquido, vino, vino blanco. Acuérdense, vino blanco siempre de buena calidad. Que evapore el alcohol, muy importante, que reduzca el líquido, casi que se haga como una cremita, donde hay mucho sabor, aparte del honguito fresco, en su caldo. Ese color marrón es puro sabor de los honguitos secos. Vamos a ponerle un poquito de esa agüita acá. Y por último, crema de leche. La mejor manera de saber si la pasta está, primero, que si compran pasta, háganle caso al paquete. El que te vende la pasta sabe en cuánto está la pasta lista. No boten la bolsa. Y lo siguiente que pueden hacer es probarla. Pruébenla. ¿Qué? Acá está. Lo último que me falta, que no lo voy a hacer todavía, porque lo voy a hacer al frente de la cámara, cuando la cámara está bien cerquita, es rallarle el queso parmesano hacia encima y que ya quede ya...
ya estamos con los platos acá. Así que vamos a hacer la prueba de rigor. Yo he ido probando todo, claro, todo a poquito, digamos, uno u otro, pero, por ejemplo, la brusqueta también la probé así completa. Por más de que es fresco, porque es tomatito, albahaca, la anchoa que tiene fuerza, el aceite de oliva y el pan envuelven, y el vinito. Ahí, por ejemplo, resalta un poco la parte más fresca del vino, ¿no? O sea, ¿cómo es? La comida como que también va... El vino se amolda a la comida, la comida se amolda al vino, y en este caso, el vino tiene, tiene cuerpo, carácter, pero sale su parte fresquita. Y ahora, está... No voy a mezclar así todo, pero voy a mezclar un poco. Quesito. Ahora después, si mezclo todo ahorita se me va a chorrear. Ahí está, miren, la pasta está perfectamente cubierta de cremita, hay salsitas, están ahí los hongos. Pues me he sorprendido. A mí me encanta esa salsa. La he hecho un poco distinta a como la hago normalmente. Creo que acaba muy bien, pero si me dan a elegir, o sea, acá con la fuerza de los hongos, con la crema, con la pasta, está en su punto, está, en verdad que está bien al dente, está riquísima. Todo el sabor está ahí y el vinito está así de cajón. Así que en verdad ahora sí les digo, miren, lo que van a hacer es van a salir corriendo de su casa, van a ir a comprar su botella de vino, compran todos los ingredientes que han visto acá y preparan, pues, ya está, ¿no? Y nos cuentan qué tal, cuéntenos qué tal, eso es importante, dejen sus comentarios. Cuando preparen, regresen, pongan ahí, si quieren ver la receta completa del canal de YouTube, ya saben, pueden ver ahí, suscríbanse. Y más bien suscríbanse porque van a venir nuevos episodios, así que nos veremos muy pronto. Haciendo unas otras cositas, otras visitas a restaurantes. Hoy día con Juan Manuel y Anís en pasta. Mañana, sorpresa. Gracias.